Por primera vez, Cuba tiene una representación en deportes electrónicos y de Colón es Yaimelis Soto León, la que participará en la competencia de Dota 2 en los Juegos de Santiago de Chile. Siempre había sido un juego para divertirme, para jugar cuando yo podía. A partir de que hacen una convocatoria a nivel nacional buscando jugadoras para hacer un equipo femenino, que ya me lo empiezo a tomar más en serio, a entrenar y a aplicar para que me seleccionaran. Y dio la casualidad que salí seleccionada y ya tenemos entrenador, tenemos gente que nos está ayudando y apoyando para seguir mejorando como equipo. Trabajadores del deporte y la coordinación de los comités de defensa de la revolución, acompañados por dirigentes del partido, glorias deportivas, pioneros y representantes de organizaciones de masas, declararon su vivienda como Casa Panamericana. Queremos crear historia, queremos poner un buen lugar de los deportes electrónicos en Cuba para que sea, para que lo cojan con auge y siga subiendo más a lo que es el nivel nacional, para que sea reconocido realmente como un deporte con todos sus beneficios y derechos. De forma similar, se realizó en el hogar de los atletas Danielis Herrán Reyes, oro en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, del paracleta Jordanis Fernández Sastre, medallista de plata en el Grand Prix de Bakú en septiembre de este año, y a judoka Iván Felipe Silva Morales. En territorio colombino se reconoce a quienes integrarán la delegación cubana a la cita de los Panamericanos en Santiago de Chile. En Colón, Iris Quintero Zulueta y Leonardo Pérez Mangano, Sistema Informativo.